En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre el proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado Alas del Bosque Seco. Este proyecto consiste en un mariposario que se incorpora dentro de un área situada en el Centro Universitario de Cañas, Guanacaste. La iniciativa nace del grupo ecológico conformado por estudiantes del Centro Universitario de Cañas, comprometidos a realizar proyectos de índole ambiental, donde se fomenta la conciencia de la conservación. Actualmente el proyecto es un componente más de lo que podemos llamar una finca integral, ya que el centro universitario lo combina con la reforestación, el uso de bancos forrajeros, un arboretum, la producción de compostaje o abono orgánico, y también se brindan talleres de manejo de desechos sólidos. El centro ofrece un recorrido guiado a través de la finca integral donde las personas de la comunidad, escuelas, colegios y público en general pueden aprender y observar las mariposas y las pupas. Para conocer más sobre el proyecto de investigación Alas del Bosque Seco, la licenciada Ani Umaña conversó con Pilar Cisneros, bióloga regente encargada del mariposario. Cisneros es bióloga graduada de la Universidad de Costa Rica, cuenta con experiencia en docencia y vida silvestre. Ha laborado como educadora ambiental en Madre Selva y Fundecor. Actualmente es bióloga regente en el Centro Universitario de Cañas, encargada de los estudiantes del grupo ecológico, la producción de lepidópteros, mantenimiento de vivero y arboretum, manejo de desechos sólidos y educación ambiental, además de ser la coordinadora del Comité Bandera Azul Ecológica de dicho centro. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Hoy hablaremos sobre un proyecto que se está desarrollando en el Centro Universitario de Cañas. Se llama Alas del Bosque Seco. Para eso hemos invitado a María del Pilar Cisneros, quien nos acompaña aquí en el CET. Bienvenida, Pilar, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ani, por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Qué dicha. Hablemos un poco cómo nace este proyecto. ¿Qué es el proyecto Alas del Bosque Seco? Alas del Bosque Seco es un mariposario, un socriadero de mariposas que nace por iniciativa del programa de recreación y el apoyo indiscutible de la administración del CU de Cañas para involucrar a los muchachos del grupo ecológico en su labor de conservación ambiental. Además del mariposario, ¿qué más tienen? Bueno, el CU por su ubicación y estar en un terreno de 3 hectáreas tiene un arboretum, que son las especies leñosas y hay tanto típicas del bosque seco como exóticas. También están los jardines de forrajeo o jardines con flores para insectos y una huerta orgánica. ¿Ustedes tienen ahí entonces las plantas que necesitan para el mariposario? ¿Ustedes mismos las producen? Sí, tenemos las plantas de alimentación o nectaríferas y las hospederas, donde es que ellas se reproducen poniendo sus huevos. ¿Tienen ustedes un regente, que esa es su labor? Uh-huh. ¿Qué hace usted como regente? Bueno, la labor del regente, según la Ley de Conservación de Vida Silvestre, es fiscalizar y brindar todas las regulaciones técnicas de un socriadero, en este caso de un mariposario, dar todas las recomendaciones en cuanto a especies a escoger para criarse y por lo tanto las plantas que deben tenerse, cómo manejar bien la producción, cómo maximizar esa producción. Cómo lograr integrar todo el proyecto en sí y que éste esté en armonía con su entorno. ¿Tienen también un campo de compostaje? Sí, manejamos nuestros propios desechos, todo lo que es desechos de jardinería, desechos orgánicos, para producir nuestro propio abono, un compost que se logra después de unos 4 meses, con la simple manipulación semanal de los desechos, y logramos producir nuestro propio abono orgánico. ¿Estudiantes del centro o solo estudiantes del grupo ecológico participan en este proyecto? Estudiantes del grupo ecológico.
pero el proyecto es abierto para toda la comunidad. Veamos ahora una cápsula que nos explica el nacimiento de este grupo. Los grupos ecológicos han sido una parte importante en el centro universitario. Iniciamos en el 2007 con la idea de crear un mariposario y que los estudiantes se integraran y aprovecharan el tiempo libre en este tipo de actividades. Pero además se ha complementado también con otras actividades como el arboleto, donde hemos rescatado varias especies nativas en vías de extinción, donde hemos llegado también a un convenio con la Fundación Adopta un Árbol, donde nos ha donado diferentes especies. Ya tenemos cerca de 70 especies. Y los chicos también aprovechan el tiempo con reciclaje, con abono orgánico. Y ahora iniciamos hace poco con una huerta. Entonces es un parte de todo un poco de la educación ambiental que queremos fomentar en los estudiantes para que haya ese convivio social también y haya una proyección de la parte ambiental hacia la comunidad. El Centro Universitario de Cañas abrió sus puertas en el mes de julio de 1979 con un total de 15 estudiantes. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr. Las mariposas, conocidas como caligo o mariposas búho, originarias de Centroamérica, son consideradas plagas en las zonas bananeras del Atlántico de Costa Rica. El programa de recreación nace a partir del año 2007, pertenece a la Dirección de Asuntos Estudiantiles en el área de lo que es promoción estudiantil. En el año 2007, aproximadamente a finales, en el último semestre, se generó un campamento en el cual se buscan 40 estudiantes de la zona de Guanacaste para generar incentivos para poder desarrollar un proyecto recreativo dentro de la universidad. De ahí surgen dos ideas, que es la idea del eje ambiente y el eje social, ¿verdad? A partir de ahí logramos incorporar diferentes incentivos de los estudiantes que nos generan la idea de una parte ecológica estudiantil, ¿verdad? La principal razón de los grupos ecológicos es poderles dar a ellos más allá de la parte académica, sino un desarrollo más integral, ¿verdad? En ellos se busca de que ellos puedan experimentar diferentes cuestiones por medio de lo que es la investigación y la acción en campo. Entonces, estos muchachos desarrollan sus proyectos en las diferentes comunidades y los damos el acompañamiento por parte de especialistas de las mismas comunidades, por ejemplo. El proceso de construcción del mariposario inicia más o menos a mediados del año 2008, cuando con la mensura del Centro Universitario de Cañas buscamos más o menos la idea de lo que podía generar un grupo ecológico de 15 estudiantes en ese momento para saber en qué trabajos se iban a especializar y qué áreas íbamos a acompañar. De ahí surge la idea de poder crear un mariposario, que era un proyecto bastante ambicioso, que al principio nos generó muchas incertidumbres de lo que podría pasar, pero posteriormente con el trabajo en equipo que logramos con los estudiantes, iniciamos lo que fue la construcción. Ahí iniciamos con un proceso más de empírico, ¿verdad? Buscando investigación, leyendo, o sea, tipo estudiante UNED, que primero investigamos para poder aplicar en el campo. De ahí ya logramos la creación y fuimos construyéndolo poco a poco. Hemos logrado año con año, con la ayuda de diferentes partes de la universidad, investigación y demás, un poquito más ampliarlo y generar un poquito una infraestructura más adecuada para el manejo de mariposas. Aparte del mariposario, está lo que es la parte de compostaje, después se encuentra la parte de lo que es arboreto, después encontramos la que es la parte de vivero de plantas específicas para la crianza de mariposas, ¿verdad? Lo que son las plantas hospederas, las plantas de alimentación también, y otros proyectos como por ejemplo lo que es cultivo de hortalizas orgánico, en fin. Todo esto se puede decir que es como una especie de finca a nivel integral, ¿verdad?
Lo que se busca con una finca ecológica es poder utilizar todos los recursos disponibles para poder generar un trabajo que mejore los productos finales, ¿verdad? Que en este caso el mariposario, generar una mejor producción a base de productos que no sean químicos, sino que sea lo más orgánicamente posible. ¿Cuáles son los procesos que interactúan en la reproducción de las mariposas? Bueno, empezamos el proceso de reproducción, ¿verdad? Que va desde, la mariposa tiene una metamorfosis completa de huevo, larva, pupa y adulto, y mago. Entonces, la rutina o protocolo del proyecto de cualquier socriadero de mariposas es revisar dentro de la exhibición las plantas hospederas para ver si hay huevos. Cuando se localizan estos huevos, se recolectan, se marcan en el recipiente, se clasifican, se anotan en la libreta respectiva y se espera que nazca la oruga. Cuando la oruga nace, se le brinda el alimento correspondiente a su planta hospedera y se coloca en un armario para orugas o larvario, cada especie con su planta hospedera. Esto se tiene que cambiar todos los días, la comida tiene que estar fresca, preferiblemente cortada en las horas de la mañana. Se debe limpiar este armario todos los días por la gran cantidad de desechos que dejan las orugas al ser una fase de pura alimentación, ¿verdad? Cuando la oruga forma su pupa, esta se traspasa a un armario solo para pupas, un pupario. Se rotula con su fecha de pupación, la especie, obviamente, y se coloca en este armario para esperar la emersión del adulto, que es el que se va a liberar dentro del mariposario. Cuando el adulto emerge, se marca, en muchos casos, se tiene que anotar su sexo para saber qué estamos liberando y cómo controlar si hay una sobreproducción o no, y se libera dentro del mariposario. ¿Cuánto dura más o menos este proceso? Es independiente para cada especie. Depende de la especie. Yo le puedo decir que una monarca puede durar un mes toda la metamorfosis completa, y hay especies como las heliconios que su vida como adulto es hasta de 2 meses dentro de un mariposario o en campo silvestre. ¿Y la cantidad de huevos que ponen también dependen de la especie? Depende, pero hay especies que ponen 100 huevos en un día, por ejemplo. 100 huevos. Sí, bastante. Sí. ¿Cuántas especies tienen ustedes actualmente? Actualmente estamos manejando 10 especies de mariposas típicas del bosque seco. Típicas del bosque seco. ¿Y cómo hacen para capturarlas? Primero, bueno, se adquiere pie de cría de otro mariposario, ¿verdad? Sí. Un proveedor nos da el pie de cría, nosotros pidiendo las especies requeridas, ¿verdad? Y que sean de la zona y que califiquen. Pero también tenemos nuestras trampas de fruta y nuestras redes de golpe para, en el caso de que se necesite introducir nuevo pie de cría. ¿Y las mariposas pasan al mariposario y hay algún momento en el que se liberan o son para el mariposario? Son para el mariposario, no se liberan. ¿Los estudiantes qué papel desempeñan en...? Yo diría que un papel fundamental, porque desde el momento en que se concibió el proyecto, ellos fueron los que lo construyeron. Todo lo que hay en el lugar es hecho por ellos, construido por ellos, elaborado por ellos. El jardín, el sarán, que es el cedazo que cubre toda la estructura, los postes, y eso también, súmele la rutina de trabajo todos los días de recoger huevos,
chequear alimento, cambiar alimento, las pupas, anotar todo en las libretas. El trabajo de ellos es fundamental porque hace que yo pueda delegar y dedicarme a hacer investigación, por ejemplo, o estudiar más a profundidad lo que se puede desarrollar en el proyecto, y ellos hacen el trabajo rutinario. Tenemos que mencionar algo muy importante, y es que el trabajo es voluntario. 100%. 100% voluntario, y con muchas ganas y con mucho entusiasmo, y puedo asegurar que ellos tienen una dimensión ambiental, unas ganas de estar ahí y disfrutar de lo que hacen. Lo viven, lo disfrutan, aportan mucho y se involucran totalmente con el proyecto. Están contentos de pertenecer al grupo ecológico y de que el CEU de Cañas tenga un proyecto en el que ellos disfrutan tanto sus horas de voluntarios. Para ampliar, veamos el testimonio de algunos estudiantes. Un año y medio tengo de estar trabajando aquí en el Grupo Ecológico, y mi experiencia dentro de él ha sido muy gratificante. Me ha cambiado mi pensamiento, mi forma de ser, mi conocimiento. Ha sido básicamente muy gratificante. La misión de nosotros es presentar lo que es la parte ecológica, el ambiente, a las comunidades. Entonces, cuando nosotros recibimos estudiantes de colegios, escuelas, de kinder, etcétera, hasta personas que sean, no estén en un centro educativo, sino al público en general, nosotros los instruimos, los traemos aquí para formarle una conciencia ecológica, para que vea lo no todo es ciudad, sino que en este pequeño espacio darle una visión de lo que es la ecología, de lo que es el ambiente que tenemos que mantener, proteger. Yo este trabajo lo hago porque verdad me gusta. No lo hago por el simple hecho de que tengo una beca, que tengo que protegerla, recorrerla, sino porque simplemente me fascina lo que es el ambiente. El porcentaje de nacimiento de mariposas en el proyecto Alas del Bosque Seco del Centro Universitario de Cañas, UNED, es del 90% versus un 10% que nacen de manera silvestre. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Las patas delanteras de las mariposas representan uno de los miembros más importantes, ya que son las que usan para conseguir alimento y depositar los huevos. Las mariposas hembra son las que determinan el sexo de los huevos. Ser integrante de los grupos ecológicos le permite a uno, como individuo, adquirir mucho conocimiento. Además, se comparte mucho con los otros integrantes del grupo ecológico y también en diferentes actividades con otros grupos ecológicos. Estudio agronomía y anteriormente, estar, digamos, en el grupo como miembro, uno veía todo normal, digamos, a pesar de que hoy en día es fundamental, digamos, todo lo que tiene que ver con el ambiente, en la agricultura y todo eso, pero como uno es criado de manera convencional, porque los padres de uno siempre han sembrado y ellos por nada del mundo cambian los químicos. Cuando uno ya entra acá y ve que los químicos, digamos, maltratan mucho los insectos, y ya ver que son fundamentales para la polinización, entonces uno toma más conciencia. Ya cuando uno va por la calle y ve ahí un gusanito, uno se detiene a ver si es de las especies que uno conoce, o si es alguna nueva, o si solo será un gusanito, o si al final va a ser mariposa. En el mariposario, la rutina de trabajo que hay que hacer todos los días es primeramente llegar al laboratorio, alimentar las larvas,
ponerle comida fresca, ojalá antes de las 8 de la mañana. Luego, si hay pupas, trasladarlas al pupario. Las del pupario, las adultos que ya han emergido, se visualiza si es macho o hembra, se lleva un registro de todo y luego se liberan ya en el mariposario. ¿Cómo se involucra la comunidad en este proyecto? La comunidad de Cañas realiza visitas al mariposario, ya sea con anticipación, las escuelas, colegios o niños de preescolar, llaman a la oficina y como saben del lugar, piden su cita para ser atendidos y llevar grupos de personas, de niños. Se les brinda la visita, se les explica todo el proceso y se hace, siempre se culmina la actividad en el caso de los niños, con algún taller lúdico o material didáctico, ¿verdad? Para que ellos vivan la experiencia de lo que es el ciclo de vida de las mariposas y su papel dentro del ecosistema. ¿Estos recorridos que hacen, lo hacen solo al mariposario o a toda la finca explicándoles todo el proceso del jardín, del arboletum, de la zona de compostaje? Sí, se hace todo. Se empieza, sobre todo, tenemos un guayacán real que es como el emblema del bosque seco, ¿verdad? Se empieza enseñando estos árboles que ya están rotulados, se les lleva al jardín de mariposas donde tenemos el vivero, la huerta y el compostaje, también el laboratorio donde se da el proceso de producción. Entonces sí es un recorrido que abarca toda la dimensión del proyecto. ¿Alguna experiencia de algún diseño o algún dibujo de los niños que han visitado, que han hecho estas visitas? Sí, bueno, tenemos muchos se los llevan, otros los tenemos de colección. Les fascina sobre todo las orugas o las mariposas, los huevitos, cuando los descubren es como magia para ellos. Entonces es muy lindo ver cómo al final, ¿verdad?, ellos disfrutan haciendo sus dibujos o su material ahí con pintura. Y todo eso nos queda a nosotros y a ellos también. ¿Y los proyectos a futuro que tienen? Sí, bueno, en el CU queremos implementar lo que es un reservorio de agua por la zona en la que estamos ubicados y las condiciones climáticas, el estrés hídrico que se presenta en los primeros meses del año. Vemos inminente tener un reservorio de agua. Entonces estamos trabajando y vamos en esa investigación, en ese anteproyecto para trabajar también con el CU de Nicoya, que ya tiene esta experiencia de reservorios. También queremos montar nuestra propia colección de insectos que incluya las mariposas nocturnas que hay dentro del CU, no solo las diurnas sino las nocturnas. ¿En el mariposario hay nocturnas? No hay mariposas nocturnas en el mariposario y no suelen haber, pero es un inventario de especies para saber lo que hay en la zona. ¿Y cómo logran saber? Con las capturas. Con las capturas. Uh-huh. Y se hace el montaje respectivo, la identificación taxonómica y se monta la colección. ¿Las mariposas, una vez que mueren, que termina su ciclo de vida, siempre las utilizan para hacer el...? Sí, tenemos una amplia colección de imagos ya fallecidos, los cuales están guardados y eventualmente se han utilizado en la elaboración de artesanías. ¿Como la que anda usted? Esta fue la inspiración. Muchísimas gracias, Pilar, por habernos acompañado. En realidad es muy interesante y es un proyecto que ojalá desarrollen los demás centros universitarios. Muchísimas gracias por su trabajo y felicidades. Gracias, Ani. La esperamos para allá otro día, ¿verdad? Claro que sí, me encantó. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.